Como siempre, señalarles algunos asuntos que hemos aprobado durante la reunión de hoy. El primero, y empezando por la Consejería de la Presidencia, es un decreto por el que se regula el funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno con el objetivo de lograr un procedimiento de tramitación más sencillo, más ágil y más eficiente. Este decreto se encuentra enmarcado dentro de las 65 medidas de carácter organizativo aprobadas el pasado 30 de enero para la reforma de la Administración de la Comunidad Autónoma. Tiene una nota muy, muy extensa, pero les puedo decir algunas cuestiones a destacar, ¿no? Se unifica en una única norma la organización y el funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno, es decir, del Consejo de Gobierno, de las comisiones delegadas y de la Comisión de Secretarios. Se mantienen, lógicamente, las cuestiones esenciales en cuanto a reuniones semanales, composición, los índices verde y rojo, que es como nos manejamos nosotros. Bueno, se simplifican las exigencias procedimentales de tramitación, es decir, se reduce el tiempo de tramitación. Es una cosa muy interna, pero sin duda eso da agilidad, ¿no? Se amplían las funciones de la Comisión de Secretarios, que asume todas las funciones de coordinación interdepartamental de la Administración de la Comunidad. Con este decreto y con la previsión que hay en el proyecto de ley paraguas, esa que decimos que llamamos paraguas, desaparecerán 10 órganos de coordinación interdepartamental. Es decir, los órganos que existían, las comisiones que existían de coordinación interdepartamental y las funciones que tenían pasan a ser ejercidas por la Comisión de Secretarios. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, un expediente. Se trata también de un decreto. Hemos aprobado un decreto por el que se regula el registro de turismo de nuestra comunidad y se crea el Censo de Promoción de la Actividad Turística. Este decreto tiene por finalidad dotar a Castilla y León de un instrumento jurídico donde se recojan y relacionen los datos aportados por las empresas sobre los establecimientos, las actividades, los profesionales pertenecientes al sector turístico para el ejercicio de su actividad, lo que sin duda va a facilitar la promoción y divulgación de este sector y la mejora de su competitividad. En la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, destacarles o señalarles dos expedientes. El primero es la aprobación de un gasto de 1.300.000 euros para el programa Conciliamos, que cubre los periodos de Semana Santa, como saben, verano y Navidad durante el año 2014. De esta forma, las familias de nuestra comunidad con hijos de entre 3 y 12 años podrán planificar de antemano la conciliación de la vida familiar y laboral durante estos tres periodos vacacionales de sus hijos. Las cuotas que deberán abonar las familias se mantienen exactamente igual que en 2013. Se estima que este programa podría suponer la contratación de aproximadamente 475 profesionales para atender el programa. Cubre el 14, 15 y 16 de abril de Semana Santa, bueno, lo tienen recogido en la nota, del 23 de junio al 31 de julio en verano, etcétera, etcétera. Y el segundo asunto de familia e igualdad de oportunidades, hoy la consejera de familia ha hecho balance de la aplicación durante el año completo de 2013 del acuerdo de julio de 2012, recordarán que el acuerdo de julio de 2012, al poco de celebrarse el debate de política general que adoptó la Junta, por el que la Junta se comprometía a incorporar aspectos sociales a los procedimientos de contratación pública de la Administración de la Comunidad. Así, 187 millones de euros contratados a lo largo de 2013 por la Junta de Castilla y León incluyen cláusulas sociales que sin duda favorecen la inserción laboral de los colectivos más vulnerables.
que son las personas con discapacidad o personas en riesgo de exclusión social, poniendo especial énfasis, como saben, en la contratación con los centros especiales de empleo. En este primer año completo, que se ha aplicado, porque se empezó a aplicar en julio de 2012, ya les di hice el balance en aquella época, pero por primera vez ha habido un año completo, todo el 2013, pues en este primer año las distintas consejerías han adjudicado contratos a empresas por valor de 181, algo más, de 181 millones de euros, que incorporan cláusulas sociales para fomentar el empleo de personas en riesgo de exclusión social o personas con discapacidad. Y además han reservado contratos por valor de más de 5.900.000 euros para los centros especiales de empleo. El compromiso de la Junta, si recuerdan, era reservar el 6,5% del importe total de los contratos de la Administración Autonómica de un catálogo de actividades: limpieza, lavandería, catering, paquetería, imprenta, almacenamiento, jardinería, logística, para estos centros especiales de empleo. Pues si se compara con la contratación total de estas actividades, a lo largo de 2013 se observa que la reserva ha superado el objetivo que nos marcamos el 6,5 y ha supuesto el 10,9%. También tiene una extensa nota con muchos más datos, ¿no? Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, un expediente, es una aportación dineraria de algo más de 580.000 euros para el funcionamiento durante todo el año 2014 del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, el SERLA. Como saben, el SERLA es una fundación pública cuyos patronos son la Junta de Castilla y León y las organizaciones económicas y sociales más representativas, CECALE, Comisiones y UGT. Durante el pasado año, durante el 2013, este servicio resolvió 405 procedimientos en los que han estado implicadas cerca de 5.000 empresas y más de 162.000 trabajadores. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, un expediente. Es una subvención de 500.000 euros para la financiación de los gastos de gestión que se originen a la Universidad de Salamanca durante el periodo 2014-2016, derivados de la actualización y mantenimiento de la herramienta informática para la gestión de la preinscripción universitaria. Y ya por último, en la Consejería de Sanidad, un expediente. Son dos, pero les agrupamos en uno. Son dos subvenciones. El importe de las dos son algo más de 37.000 euros... dirigidas a la Universidad de León y a la Universidad de Salamanca para investigación biomédica, especialmente para apoyo a diferentes proyectos de Instituto de Neurociencias de Castilla y León, que como saben está ubicado en Salamanca, pertenece a la Universidad de Salamanca, y fundamentalmente para programas en el ámbito de la patología neuromuscular y el Departamento de Ciencia Biomédica en la Universidad de León para cuestiones relacionadas con esclerosis múltiple, con la patología de esclerosis múltiple. De los 37.000 euros, 27.900 van dirigidos, la subvención va dirigida a la Universidad de Salamanca y algo más de 9.000 euros a la Universidad de León. Y a partir de este momento, si les parece, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Si me quieren formular algo. Pues yo le quería preguntar por el caso de las médulas. Parece ser que hay una empresa que está haciendo voladuras para la extracción de áridos contraviniendo dos sentencias judiciales. No sé si la Junta va a tomar alguna medida al respecto. Mire, conozco la información por los medios, pero no ha sido algo que no hemos valorado, pero le aseguro que inmediatamente nos ponemos en contacto con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. No hemos hablado de ese asunto, ¿verdad? Conozco la noticia porque ha salido en algún medio, ¿no? Y nos ponemos en contacto para poderle informar sobre ese asunto, ¿eh? Sí, yo quería preguntarle. Vamos, ya la anticipo, si la información es como se recoge y son incontroladas, seguro que la Junta hará algo. Pero yo no puedo valorar solo una información de prensa, ¿no? Sí, quería preguntarle sobre el céntimo sanitario. Ayer los empresarios exigían una vez más
la retirada de ese impuesto, y además lo hacían bastante airadamente. Yo no sé si se replantean la situación ante esa nueva exigencia por parte del empresario de la comunidad. Mire, nosotros aceptamos todas las críticas, sobre todo porque ya estamos muy acostumbrados, respetamos todas las declaraciones, pero creemos que el presidente Zecaler no ha estado ayer muy, muy afortunado con el tono y con algunas de las palabras que utilizó, ¿no? Yo creo que estoy convencido que en este momento, hoy cuando se miró al espejo, revisó sus palabras, ¿no? Mire, no creo que el presidente Zecaler pueda acusar a la Junta de soberbia, de falta de diálogo y de tapar agujeros. Yo creo que la Junta ha dado muchas muestras al presidente Zecaler de diálogo, de cooperar con él para que se restablezca un diálogo dentro de Zecaler que está roto y él tendrá alguna responsabilidad. También ha dado muestras de tapar agujeros en Zecaler, difíciles, complejos, que no tendrá ninguna responsabilidad la Junta. Y de soberbia, mire, yo creo que somos un ejemplo de diálogo con la patronal y con todo lo que tiene que ver, no solo con la patronal, con todo lo que tiene que ver con el diálogo social. Estoy convencido que está repasando en este momento sus declaraciones. Estoy convencido. Debería hacerlo, si no, mirarse al espejo, el que conoce bien su situación, la situación interna de Zecaler, y conoce muy bien que la Junta siempre ha estado ahí para colaborar y para ayudar a Zecaler. Estoy convencido que si mira al espejo borraría muchas de sus palabras. Y dicho esto, yo no sé dónde estaba Zecaler desde el 1 de enero de 2012, que se implantó el céntimo, eso que se denomina céntimo sanitario. ¿Dónde estaban? Os he enterado ayer. Da la sensación que se pretende fijar la atención del problema, de un problema de Estado. Bueno, pues la sensación que tenemos es que un problema de Estado que va desde el 2012 hasta el 1 de enero, desde el 2002, perdón, hasta el 1 de enero de 2013, pues algunos pretenden fijar la atención de ese problema en los famosos 10 meses en que la Junta aplicó el tramo autonómico del céntimo sanitario. ¿Qué pasa? ¿Los otros 11 años no existieron? ¿No se enteraron que existía el céntimo sanitario? Porque el céntimo sanitario es un impuesto regulado por ley que recauda el Estado y que las devoluciones también las hace el Estado. Es que parece que es algo peculiar de Castilla y León, centrado en Castilla y León y en 10 meses de Castilla y León. Estamos hablando de 11 años de un impuesto regulado por ley y vuelto a regular en dos leyes, en las dos leyes que aprobaron sendas reformas del modelo de financiación autonómica a lo largo de estos 11 años. ¿Dónde estaba el señor Aparicio estos 11 años? ¿No se enteraba que se estaba cobrando ese impuesto, que es un impuesto estatal? Las devoluciones, saben ustedes que nosotros devolvemos ese impuesto, el tramo autonómico, se lo devolvemos a los transportistas, a los taxistas. Las devoluciones tampoco las hacemos nosotros, las hace el Estado, que es quien recauda el impuesto y forma parte, eso sí, ese impuesto, de la cesta de impuestos del modelo de financiación autonómica. Pero insisto, estos 11, 12 años, ¿dónde estaba? ¿No se enteró? Porque es que yo creo que hay que empezar a centrar el problema. Es un problema serio, pero es un problema de Estado. Y se tiene que dar una solución de Estado. Y quien lo ha recaudado ha sido la agencia tributaria, el Estado. ¿Por qué hay ese interés en Castilla y León de centrar la atención en 10 meses de ese problema de más de 11 años, que es un problema de Estado? Y nosotros somos Estado, sí. ¿Y cómo participamos en este problema? Con el 0,7%. Bueno, pues parece que la atención hay que fijarle en ese 0,7%.
pues es difícil de entender, se lo digo sinceramente, es difícil de entender. Pero sí, volviendo al señor Aparicio, estoy convencido que estará revisando, si no lo ha hecho a primera hora de la mañana, cuando se ha mirado al espejo y ha visto sus problemas, que estará revisando sus palabras de falta de diálogo, de soberbia y de tapar agujeros. Mira, nosotros no tapamos ningún agujero. Nosotros fuimos la última comunidad autónoma que en marzo de 2012 decidimos utilizar algo que ya venían utilizando muchas comunidades autónomas. Y lo decidimos utilizar porque formaba parte del modelo de financiación autonómica. Y lo decidimos utilizar porque recordemos cómo estábamos en marzo de 2012. Teníamos que cumplir unos objetivos del déficit, duros, rigurosos. Teníamos un descenso de los ingresos y teníamos que mantener lo que más interesa a los ciudadanos, los servicios públicos fundamentales, la sanidad, la educación y los servicios sociales. No fue un capricho. Hay otras comunidades que lo implantaron en época de bonanza y nadie se enteró. Nadie se enteró. Lo implantaron, digo, hicieron uso del tramo autonómico. Y eso no fue problema. Y son comunidades que están al lado nuestras, frontera con nosotros. ¿Dónde estaban estos señores que ahora hacen esta crítica tan dura? El problema de 11 años se reduce a centrar toda la atención en 10 meses de Castilla y León. No lo puedo entender. No lo puedo entender, se lo digo sinceramente. Pero, dicho esto, aceptamos y respetamos todas las opiniones. A la nueva situación que se ha planteado con la retirada del céntimo por parte de Navarra y de Madrid y la reducción a la mitad por parte de Cantabria, ¿eso modifica de alguna forma el planteamiento de Castilla y León? El planteamiento ya es falso. En su pregunta, no se ha retirado nada. Que claro, es que si volvemos a esto, volvemos a centrar el foco en 10 meses. Si no se ha retirado nada, han dejado de utilizar su tramo autonómico, pero vamos a ver, el céntimo desapareció el 1 de enero de 2013 y se cambió por un impuesto sobre hidrocarburos. Pero como pagamos todos el IRPF, con las subidas que ha habido, como pagamos el IVA, pero bueno, ¿para qué? Es que parece que la financiación de los servicios que prestan las administraciones viene de la lotería. No, viene de los impuestos. Y ese es un impuesto más. Y ya no aparece el céntimo sanitario. Que algunas comunidades autónomas ahora deciden no utilizar su tramo autonómico, bueno, sabrán cómo tienen su situación. Yo le digo que nosotros no fue un capricho. Tuvimos 10 años para aplicarlo y no lo aplicamos. Y lo aplicamos en el peor momento de la crisis, el marzo de 2012, porque teníamos que cumplir unos objetivos del déficit, porque se caían los ingresos y creíamos que era bueno no para Castilla y León, para España, y porque teníamos que mantener los servicios públicos esenciales y además con la calidad que les damos. Que otros ahora lo reducen, bueno, ¿por qué preguntemos por qué lo estuvieron aplicando 8 años? Pero mire, si es algo legal, ya no existe el céntimo sanitario, es un impuesto más, como hay otros impuestos, como otros juegan o rebajan el tramo autonómico del IRPF. Bueno, bien, cada uno sabrá cómo tiene su casa ordenada. Sí, yo quería preguntarle, el otro día la consejera de Hacienda pedía una reunión urgente con el ministro Montoro precisamente para ver cómo se iba a abordar esta situación, sobre todo por lo que puede tocar a la Junta de Castilla y León, si hay que pagar algo o no. Yo no sé si han recibido algún tipo de comunicación. Y por otra parte, hay ayuntamientos que ya están anunciando que van a reclamar al gobierno central la parte del impuesto que han tenido que pagar por sus vehículos. ¿La Junta se uniría también a esa petición? No, vamos a ver. Nosotros no vamos a entrar en eso. A mí, si un ayuntamiento reclama o no reclama, me parece bien. Y no solo la consejera de Hacienda solicitó que el ministro Montoro hiciese frente y convocase a todas las comunidades autónomas a este problema de Estado, sino también lo trató el presidente Herrera con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Y estaban ustedes aquí y nadie y a mi lado estaba el subsecretario del Ministerio de Presidencia, y yo dije que era un problema de Estado
y que se debía abordar por parte del Gobierno de la Nación. Y no, no lo desmintió. Pero insisto, dentro de lo que es el problema, estarán ustedes conmigo, o quizás no, de que la magnitud del problema en Castilla y León es mínima y parece que es máxima. Y yo le rogaría que hiciesen un esfuerzo por mirar medios de comunicación de otras comunidades autónomas o de Madrid. El impacto es mínimo y aquí es máximo. Y estamos hablando de 10 meses. Y en otros sitios están hablando de 8, 9 y 10 y 11 años. Esto simplemente lo hago a modo de reflexión. Mire, el Tribunal de la Unión Europea, que hace una semana dictó lo que dictó, se refería a hablaba del Gobierno de España y de la Generalitat exclusivamente. Y decía que habían obrado con mala fe. No hablaban de Castilla y León. ¿Por qué? Porque llevaban más de 10 años. ¿Sabe lo que ocupó eso, que se dirigía a ellos, a la Generalitat, en los medios catalanes? Les invito a verlo. Un breve, que voy a llamar ustedes. Un suelto. Les invito a verlo. Aquí hemos decidido centrar y fijar la atención que el problema del céntimo sanitario de España, los 13.000 millones, están centrados en los 10 meses que nosotros aplicamos algo que la ley nos permitía dentro del modelo financiero autonómico. Bueno, igual que las devoluciones las ha hecho el Estado, pues tendrá que hacer frente a esto el Estado, pero yo no sé cuántas veces lo vamos a tener que repetir, pero de ahí no me voy a salir, porque es que estamos convencidos de ello. Es decir, mire, tres leyes, la de creación del céntimo y las dos de la reforma del modelo de financiación autonómica que se produjeron en estos años. En esas tres leyes está el céntimo sanitario. Eso que denominan ustedes el céntimo sanitario, que ya no se denomina así. Tres leyes. Leyes estatales, de las que ha hecho uso, lógicamente, el Estado, y podíamos hacer uso en un tramo, el tramo autonómico, las comunidades autónomas. Bueno, pues Castilla y León hizo uso en el momento que ya no podía más, marzo de 2012. No les voy a recordar cómo estábamos en marzo de 2012, lo saben todos ustedes. Bueno, pues el problema es que Castilla y León durante 10 meses hizo uso de algo que legalmente lo atribuían tres leyes. Pero repasen quién gobernaba en esos 11 años del céntimo sanitario. Pues son leyes estatales, ¿eh? La primera ley, el último gobierno del presidente Aznar. La primera ley. Durante 8 años... el gobierno socialista. Y hagan cálculos, sumen y resten y verán quién ha recaudado el céntimo sanitario. Y el último año, el gobierno del presidente Rajoy. Es decir, el 80% del tiempo que se ha implantado y se ha duplicado el céntimo sanitario, que en la segunda revisión del modelo de financiación también, siendo presidente el señor Rodríguez Zapatero, se duplicó, se incrementó. Es muy fácil, cojan los años, miren qué años gobernó el presidente Aznar, qué años gobernó el Partido Socialista en España y qué años volvió a gobernar el señor Rajoy, el presidente Rajoy. Y verán de esos 13 millones quién fue el que recaudó. De esos 13.000 millones, quién fue el que recaudó. Y se llevará una sorpresa porque dura. Y no estoy criticando, porque creo que hicieron una medida que entendían, los gobiernos de España entendían que era adecuada a la directiva europea de impuestos especiales. O sea, no es una crítica, pero vamos a centrar las cosas. Es que este impuesto lo han mantenido durante 8 años y lo han ampliado, lo han duplicado los gobiernos socialistas. Y no es una crítica a ellos, porque lo hacían porque entendían que se ajustaba perfectamente a la directiva europea de impuestos especiales. Y lo metieron en la cesta de impuestos del modelo de financiación autonómica. Este es el asunto. Y se permitía a las comunidades que se utilizase el tramo autonómico. Algunas lo utilizaron en época de bonanza.
porque lo necesitaban. Supongo que no fue porque una gracia, sino es que lo necesitarían en época de bonanza. Cataluña, Madrid y algunas más. Y otras lo utilizamos 10 meses en el peor momento de la crisis. Bueno, pues la atención está en esos 10 meses. No, no, que es que... En la ley regional de acompañamiento de los presupuestos sigue existiendo un reclamo. Claro. Yo creo que ayer pedía, no, no. Si la voluntad de la Junta está en no, ese recargo no, de no, 4,2 céntimos por litro... Pero ya no es el céntimo, pero ya no es el céntimo sanitario. Ya el 1 de enero... es un impuesto. Bueno, pues... Pero vamos a ver, es un impuesto como muchos otros impuestos hay. No se va a reducir, ¿no? Mientras la situación esté así, no vamos a eliminar ese impuesto. Si es que no lo hemos puesto por capricho. Pero no es el céntimo sanitario, es un impuesto como hay otros muchos impuestos. La pregunta es, ¿van ustedes a reducir el tramo que pueden del IRPF? No, tampoco. Pero no porque sea un impuesto ilegal, es un impuesto más legal. Ahora ya sí que cumple al 100% la Directiva Europea de Impuestos Especiales y no le vamos... ¿Por qué? Porque la situación es la que es. Y nosotros, bueno, ya sabemos que es una medida antipática, como cualquier impuesto. Como cualquier incremento de un impuesto es una medida antipática. Es una medida poco popular. Pero hay que tomar una decisión cuando se gobierna. Y mire, esa recaudación... viene muy bien a los ciudadanos de Castilla y León para poderles seguir prestando unos servicios esenciales de calidad. Esa es la cuestión. Como el resto de los impuestos, porque, hombre, centrar también en ese impuesto, que es la parte menor de lo que nos llega del modelo de financiación, entonces podríamos cuestionar todos los impuestos que forman parte del modelo de financiación, porque es que el modelo de financiación se basa en impuestos. Como todos los presupuestos de las administraciones, impuestos y tasas. Claro. ¿Están satisfechos con la recaudación? Porque parece que no está un poco en la estimación que se había hecho. Y luego, por otra parte, quería preguntar sobre la Estrategia Nacional de Población que ustedes piden. Sí. Supongo que se lo han planteado a la vicepresidenta, ¿no? Sí. No sé con qué ánimo lo ha recogido, aunque usted habló de que van a tener una reunión con ella o quieren tener una reunión con ella. No sé si nos puede explicar algo más. Sí. Vamos a ver. La recaudación, también con eso hay que ser... objetivos a la hora de analizar las cosas. Es decir, la recaudación cayó como consecuencia de la crisis. Es decir, parece que es que no ha habido crisis. Claro que ha caído la recaudación, con céntimo y sin céntimo. Aquí y en todas las comunidades autónomas. La peculiaridad de Castilla y León, que se ve por su amplitud y que se ve abrazada... Por 9 comunidades autónomas, que algunas no han implantado el céntimo, vamos, el tramo autonómico de este impuesto, pues eso sin duda puede repercutir, pero es que el consumo de hidrocarburos ha caído, pero ha caído como consecuencia de la crisis. No hay más que, afortunadamente ahora estamos saliendo, pero ha habido una temporada larga de muchos meses que cuando uno salía a carretera se encontraba muchos menos camiones circulando. Y en las propias ciudades, a partir del día 15, en ciudades grandes se veía cómo descendía el tráfico. Eso, comentándolo con un taxista, te lo decía claramente. A partir del 15 la fluidez del tráfico era mayor. Porque es que, señores, afortunadamente estamos saliendo de la crisis, pero no podemos olvidar que hemos tenido casi 7 años consecutivos de una crisis gravísima. En cuanto a la estrategia demográfica, yo creo que estamos, es que no se recuerda si estaba usted en la rueda de prensa o no, lo atendió bien, le explicamos bien en qué consistía y quedamos en vernos con ella para poner en marcha lo que entendemos nosotros que debe ser una estrategia nacional por el cambio demográfico, pero lo aceptó bien. No es que no recuerdo si era usted, si ese día estaba en la rueda, pero vamos, han pasado 48 horas de la reunión, no le puedo avanzar más.
Sí, mañana concluye el plazo para que las comunidades autónomas entreguen al Ministerio el informe sobre, bueno, las necesidades de cada comunidad y demostrar, en definitiva, que aquí los servicios cuestan más por el envejecimiento y la... ¿De ese informe se ha hablado algo? ¿Hay algún avance? No. Concluye el informe de la comunidad autónoma sobre la evaluación del modelo, no sobre eso. No nos dice hito. Primero hay que evaluar el modelo vigente y luego... empezar a negociar. Cumpliremos el plazo. Lo único que la puedo decir es que vamos a cumplir el plazo. Sí, vamos a cumplir el plazo. Se lo vamos a enviar al Gobierno de la Nación, como nos quedamos, en plazo. Hombre, se lo hemos hecho siempre, ¿no? El modelo nació con muchos fallos. Yo me atrevería a decir, fallido, más que con muchos fallos, fue un modelo fallido. Lo hemos venido denunciando año tras año porque ni siquiera cubre las necesidades de las tres consejerías, de los tres departamentos que prestan servicios esenciales: educación, sanidad y servicios sociales. Pero el detalle, entiende que es un documento amplio, lo lógico, por cortesía, lo lógico es que lo conozca antes el Gobierno de la Nación, que es el que se lo tenemos que mandar. Sí, yo quería preguntarle por el informe publicado ayer por el Gobierno de Extremadura sobre las balanzas fiscales. ¿Comparten ustedes algunos de los datos, o al menos la posición que deja Castilla y León, algunos de esos datos? Mire, yo más que balanzas fiscales habría que llamarlas balanzas trucadas. Hemos entrado en una especie de subasta de balanzas trucadas, un día Madrid, otro Extremadura, hoy creo que también en Cataluña ya estaban publicando balanzas trucadas, bueno, que hagan lo que les dé la gana. Si están aburridos y tienen poco que hacer, que se dediquen a hacer este tipo de cosas. Nosotros no vamos a entrar en ese juego. Nosotros lo que siempre vamos a reclamar y lo que seguimos reclamando es una financiación justa, suficiente y solidaria. Que algunos están aburridos y quieren jugar a las balanzas trucadas, que jueguen con sus balanzas. Pero mira, eso no se puede comparar, cada uno utiliza un método. Mire, está en juego algo muy serio. Están en juego dos principios constitucionales: la solidaridad entre los territorios y el derecho que tienen todos los ciudadanos de España de recibir servicios por parte de la Administración de calidad. Vivan donde vivan, eso está en juego. Y eso no se resuelve con eso, con jugueteos de balanzas trucadas, no. Esos dos asuntos, que son dos asuntos constitucionales, están en juego. Que el derecho de los ciudadanos a recibir servicios de calidad por parte de la Administración, vivan donde vivan, todos tienen el mismo derecho, y la solidaridad entre territorios. Es cierto que el primer responsable fue el ministro Montoro por anunciar las balanzas fiscales. Pero ahora han entrado todos a la carrera, a ver quién es más original. En eso, no, que no cuenten con Castilla y León. Les aseguro que en eso no vamos a estar. Nuestra balanza fiscal es la Constitución, es el sentido común y es el Estatuto de Autonomía.